Un gusto poder saludarlos nuevamente. El día de hoy vamos a hacer un repaso, y es decir, el último de nuestro bloque en el curso de Formación Ciudadana. Vimos ya los derechos y también lo que es equidad. El día de hoy vamos a hablar acerca de las obligaciones, ¿sí? Obligaciones en el hogar, en la comunidad y en nuestro centro educativo. Una obligación es algo que nosotros debemos de hacer, porque así como los derechos nosotros recibimos, en las obligaciones nosotros damos. Recuerden que siempre es importante dar antes que recibir. Entonces, en las obligaciones en el hogar podríamos mencionar ayudar a nuestra mamita en recoger nuestros juguetes cuando hemos terminado, poder llevar nuestra ropa sucia a donde pertenece. También podemos ayudar a tender la cama, colocar los platos, los cubiertos o todo lo necesario en la mesa. De esa forma nosotros podemos ayudar en casa, que es una de nuestras obligaciones. En el centro educativo nosotros podemos colaborar con velar que los escritorios, los pupitres, el adorno y todo lo que se encuentra dentro de este establecimiento pueda permanecer en un buen estado. Entonces, también allá en el centro educativo una obligación es colocar la basura en su lugar. Y en nuestra comunidad, pues es el área donde vivimos, debemos de cuidar, por ejemplo, si hay áreas recreativas, cuidar esto, también de alrededor de nuestra casa, que se mantenga limpio. Y una obligación también podría ser saludar a nuestros vecinos. Este es un repaso pequeñito de las obligaciones que vimos. Pero hablamos también de lo que es un gobierno escolar. Ustedes saben que está compuesto por presidente, vicepresidente, tesorero, secretaria, vocal. Quienes forman esto ayudan al docente a velar por el orden mientras él no está y velar que sus compañeros pues puedan estar trabajando. Si pudiéramos regresar nuevamente al colegio, creo que haríamos esto para que se pudiera poner en práctica. Pero, mientras tanto, esto es lo que sabemos de lo que es el gobierno escolar. Y por último, nosotros hablamos acerca de la equidad y la justicia. Dos temas bastante similares, pero cada uno tiene un enfoque diferente. Acá tenemos una imagen que está representada por una balanza y un niño y una niña. Decíamos que justicia es darle a cada uno lo que le corresponde, lo que le pertenece, de una manera equitativa, en la cual no veamos si es niño, si es niña, por eso venía lo que es la equidad, si es niño o niña, sino que hay que darle a las personas lo que les corresponde. Entonces, este fue nuestro segundo bloque, que Diosito me los bendiga y nos vemos en la próxima.